Municipio de Bello. Departamento de Antioquia. Municipio de Bello. Bello es un municipio colombiano ubicado en el norte del Valle de Aburrá del departamento de Antioquia. Forma parte del área metropolitana del Valle de Aburrá y está conurbado con Medellín. Tiempo: 29 grados, viento de lea 23 kilómetros por hora, humedad del 43%. Limita por el norte con el municipio de San Pedro de los Milagros, por el oriente con el municipio de Copacabana, por el sur con el municipio de Medellín y por el occidente con los municipios de Medellín y de San Jerónimo. Es centro de desarrollo del norte del Valle de Aburrá. Como municipio miembro del AMBA, algunos servicios públicos están regulados por el Área Metropolitana. 4 son apelativos del municipio. Imperio del Cacique Niquia, cuna de Marco Fidel Suárez, ciudad de los artistas. El principal accidente topográfico es el Cerro Quitasol, montaña piramidal, de 2.880 metros de altura sobre el nivel del mar, ubicado al norte del municipio y considerado por su imponencia como el cerro tutelar de Bello. La ciudad, por estar ubicada en la zona tórrida, no registra cambios estacionarios del clima. El índice promedio de precipitación es de 1.347 milímetros, y su temperatura está determinada por pisos térmicos que van del páramo, pasando por el frío hasta llegar al medio, en donde está la cabecera, la cual tiene una temperatura promedio de 26,7 grados durante todo el año, intercalando periodos secos y lluviosos, y se ve refrescada por los vientos que se encadenan a lo largo del valle y que soplan durante todo el año. Además de recibir los vientos alisios que soplan desde los valles bajos de los ríos Cauca al occidente y Magdalena al oriente, Magdalena Medio, que crean una densa capa de aire cálido, lo cual hace que la parte plana del municipio y algunas zonas aledañas se incremente la humedad y la temperatura aumente con respecto a lo marcado en el barómetro. Y por consiguiente el viento, debido a esta condición, los municipios del norte como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa sean más cálidos que la capital Antioquia, más menos a Medellín, a pesar de sus cercanías. Sitios de interés. Capilla de Hato Viejo. Joya arquitectónica de la época colonial. Choza Marco Fidel Suárez. Lugar donde nació el académico y estadista Marco Fidel Suárez, uno de los hijos ilustres del municipio, quien a pesar de su origen humilde logró escalar posiciones hasta conseguir ser presidente de la República entre 1918 y 1921. Choza de Marco Fidel Suárez. La choza se encuentra protegida por una imponente estructura moderna que se erige como monumento.
Dentro se conserva una colección de valiosos objetos personales de Suárez, tales como fotografías, cartas, manuscritos, la banda presidencial, una ruana, un gorro, una bufanda y la cartilla donde aprendió a leer. Parque Acuático Tulio Ospina. Su infraestructura está compuesta por piscinas semiolímpicas clasificadas así: de niños, de poleas, didáctica y de toboganes. Están complementadas con juegos infantiles, lago, baños turcos, sauna, salones de capacitación, áreas deportivas, cafetería, restaurante, enfermería y kiosco central para 300 personas. Polideportivo Tulio Ospina, centro deportivo ubicado cerca a la estación del metro Niquia, cuenta con ciclorruta, gimnasios gratuitos, varias canchas sintéticas de fútbol 7, estadio, canchas de tenis, cancha de voleibol playa, coliseo entre otros. Salto Chorrolato, patrimonio natural. Fiestas y celebraciones. Fiestas de la Antioqueñidad, agosto 11, con ocasión de la independencia de Antioquia declarada por Don Juan del Corral. Festival de Baile Bravo y la Rumba Germán Muñoz Gómez 1. Información. Semana del Idioma. Festival de Música Andina Atoviejo. Encuentro de Arte Joven por Bello. Fiestas del Cerro Quitasol. Fiestas de la raza Villas del Sol, fin de semana festivo de octubre. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Atoviejo, más conocida como Capilla de Atoviejo, es un templo religioso de culto católico bajo la advocación de la Virgen del Rosario, está situada al costado sur del Parque Santander del municipio de Bello, Colombia. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, él se destaca por su majestuosidad y por su importancia simbólica, arquitectónica y artística. El templo es verdadero museo de arte religioso, además de sus decorados en fachada, columnas, muros y arcos.